¿Qué onda, gente? Aquí FanFoss, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. En el último capítulo, Naruto, para evitar la Issei una vida llena de combates y sufrimiento, le extrajo su engranaje sagrado. Yo personalmente no sé qué opinar sobre el tema. Por un lado, me gusta que ahora Naruto sea tan importante para el mundo de High School DxD, pero por el otro lado, siento que fue injusto que Issei no tuviera la oportunidad de opinar sobre el tema. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Marraptor Fanfiction, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. La monja semisanta. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar aquí para que aparezca la chica? Xenobia preguntó mientras miraba al sol con una mano sobre sus ojos. Habían estado esperando durante 2 horas a que esta chica apareciera en el lugar de la reunión, y aunque no estaban preocupados ya que se trataba de una ciudad y podría haberse perdido, estaban un poco molestos porque estaban esperando a alguien. Cuando se suponía que habían llegado allí hace un rato. En todo caso, estaba molestando a Xenobia que aún estaba aquí cuando solo se necesitaba a uno de ellos para recoger a una chica. Ella suspiró, antes de mirar a Naruto leyendo la Biblia para pasar el tiempo. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo cuando ella llega tarde. Dijo Xenobia con un tono inexpresivo, mientras que Naruto pasó la página. Ella viene. La tengo etiquetada con un rastreador, y dice que se dirige hacia nosotros mientras hablamos. Estoy seguro de que se distrajo con la ciudad o se perdió. Naruto le dijo a Xenobia sin levantar la vista de su copia de la Biblia. Los dos estaban completamente vestidos con su ropa habitual, y ambos estaban atrayendo algunas miradas, pero eso no era nada nuevo para ellos dos. Su elección de ropa siempre llamó la atención de quienes los rodeaban, por lo que era normal que los miraran fijamente por esto, aunque Naruto levantó la vista de su libro y miró a Xenobia por un segundo. Técnicamente, estaba mirando su pecho. Por alguna razón que no podía entender, la noche anterior tuvo un sueño muy extraño que involucraba senos. Realmente no podía importarle menos, pero era extraño que ver unos pechos grandes pareciera poner su sangre un poco más caliente. Como si su corazón latiera un poco más rápido al ver un hermoso cofre. Era extraño que pareciera tener algún tipo de atracción por la carne femenina, cuando antes nunca le había importado nada de naturaleza sexual. Diablos, apenas notó el género antes de ahora como algo más que un hecho. Hombres y mujeres, así era como él veía el género. No como algo que fuera algo por lo que preocuparse o preocuparse. Antes de que Reinaré fuera teletransportada, había comenzado a sentirse extraño al ver su pecho. El hecho de que estuviera tan expuesto lo hizo muy notorio, haciendo que su sangre se calentara aún más de lo que estaba ahora. Naruto sintió las yemas de los dedos de Xenobia presionando contra su frente, y levantó la mirada sorprendido cuando la vio inclinarse y presionar su frente contra la de él. Parecía estar tratando de averiguar algo, antes de que pareciera confundirse. Extraño, tu cara parece un poco roja. ¿Te estás enfermando? Xenobia preguntó después de un momento mientras se alejaba de él. Naruto suspiró cuando se dio cuenta de que ella estaba preocupada por su salud. Naruto puso parte de su brazo en su frente, antes de descubrir que su cabeza estaba ardiendo. Creo que podría estarlo. Cuando terminemos aquí, creo que podría irme a la cama un poco más temprano hoy si eso está encendido. Naruto dijo preocupado por su propia salud también. Nunca había estado realmente enfermo antes, por lo que esta sería la primera vez para él. Siempre había cuidado de Xenobia cuando se enfermaba, nunca al revés, por lo que le preocupaba que si él estaba enfermo y se lo pasaba a ella, ambos pasarían unos horribles días de enfermedad juntos. Honestamente, no era un pensamiento muy afectuoso, incluso si eran amigos, eso no significaba que enfermarse el uno al otro estuviera bien. Tenían que estar en plena forma en todo momento. Eso podría ser lo mejor, pareces tener problemas para mirarme a los ojos. Xenobia razonó después de un momento, y Naruto asintió. Sí, eso lo explicaría. Simplemente se estaba enfermando, por lo que estaba experimentando algún tipo de lujuria que fue despertada por algo extraño que le sucedió a su cuerpo.
Naruto se estremeció levemente cuando vio que sus grandes senos rebotaban de manera exagerada gracias a su tamaño superior al promedio, y la ropa ajustada que usaban los hacía rebotar incluso más que la ropa normal. No es bueno para él. Escucharon un aullido, antes de mirar al suelo frente a ellos y ver bragas blancas puras sobre un trasero bien formado de una mujer joven en su grupo de edad. Naruto se sonrojó un poco mientras miraba el trasero vestido con bragas blancas, uno de los pocos traseros perfectos detrás del bien tonificado de Xenobia Y. Maldición, ahora incluso estaba pensando en pensamientos sexuales. Naruto gimió molesto. Esto, tampoco era bueno para él. Ouchie. La voz de una joven de 16 años gimió mientras sacudía su trasero, su vestido casual negro se movía aún más arriba en su espalda para mostrar una piel aún más cremosa. Naruto se cubrió los ojos lentamente, antes de suspirar para sí mismo. Naruto se inclinó y agarró el vestido de la chica y lo arrojó sobre sus bragas, antes de que la chica comenzara a sentarse con las piernas abiertas de modo que el frente de sus bragas ahora estuviera en escena. Los ojos de Naruto temblaron y se aseguró de mantener su atención enfocada en otra cosa. Tenía exactamente el mismo color de cabello que él, un rubio brillante y soleado que irradiaba una sensación de inocencia que se combinaba con sus brillantes ojos verdes que le daban un aspecto ligeramente de sierva. Tenía una cara linda y era una niña pequeña que llevaba un vestido negro que le llegaba hasta las rodillas. La chica estaba un poco por encima del promedio en el área de los senos, no estaba al nivel de Xenobia en esa área, pero aún así estaba muy por encima de la calidad y el tamaño de una chica normal de su edad. Naruto parpadeó antes de reprenderse mentalmente una vez más por notar eso más que cualquier otra cosa, como la cintura delgada, las grandes caderas y los rasgos suaves de la chica. De acuerdo, esto en serio no era bueno para él. Esta chica era súper bonita, e incluso, sexy en cierto modo. Para él en este estado, eso era como pedirle que fuera en contra de cómo lo criaron. Oh. Padre Naruto. Qué bueno verte de nuevo. Asia dijo mientras se levantaba de nuevo y se inclinaba ante él. Naruto parpadeó, antes de que toda la lujuria se borrara de su mente cuando recordó que esta chica era una de sus camaradas, alguien con quien estaba dispuesto a morir si era necesario. El hecho de que ella lo llamara padre lo ayudó a controlar la creciente lujuria, por ahora. Por alguna razón, estaba seguro de que no había sentido lo último de este extraño sentimiento lujurioso brotando dentro de él y no estaba seguro de que eso fuera algo bueno. Asia, llegas tarde. Naruto le dijo con los brazos cruzados ligeramente, y Asia se sonrojó antes de mirar hacia otro lado. Yo no podía leer los letreros de las calles y me perdí. Dijo Asia con algo de vergüenza, mientras que Naruto negó con la cabeza y se rió levemente de su verdadera excusa. Xenobia asintió con la cabeza en comprensión, al no ser una hablante nativa de japonés, se había perdido tantas veces en esta ciudad cuando no estaba con Naruto que ni siquiera era divertido. Realmente envidiaba la capacidad de los seres sobrenaturales para entender cualquier lenguaje humano. Me he perdido en esta ciudad muchas veces. Dijo Xenobia con un ojo tembloroso, ya que todavía no podía leer en japonés, a pesar de que Naruto le había estado enseñando los últimos meses. Padre Naruto. ¿Tu brazo, estás bien? Asia exclamó cuando vio los vendajes que cubrían las partes de su brazo que normalmente mostrarían piel. Naruto levantó el brazo al nivel de los ojos, antes de asentir con la mano. Está bien, no te preocupes por eso, Asia. Todavía estás en libertad condicional, y algo de este nivel violaría tu libertad condicional incluso si intentaras curarlo. Solo necesito mantener las vendas y todo estará bien. Naruto dijo mientras movía su brazo alrededor. Lo miró con tristeza por un segundo, sabiendo que podría hacer algo con su brazo, pero que no se lo permitieran la entristecía. Naruto abrió su libro, antes de alcanzar a Asia y tocar su pecho derecho con un dedo. Las palabras comenzaron a moverse a lo largo de sus brazos y mezclarse con su ropa, mientras Asia se sonrojaba por la forma en que estaba siendo tocada en el pecho, otra vez. Naruto estaba enviando una señal diciéndole al Vaticano que Asia había llegado, usando su cuerpo para enviar la señal para que no pudiera ser falsificada. Se le ha dicho al Vaticano que has llegado. Vamos a llevarte de vuelta a la iglesia Asia, pero no hagas ningún movimiento que te etiquete como hereje, o te mataré. Xenobia advirtió a Asia. Xenobia estaba dispuesta a convertirse en hereje solo si Naruto había sido expulsado de la iglesia por algo que no fuera su culpa, pero no se arriesgaría a convertirse en hereje por Asia. No cuando la chica casi había curado a su enemigo jurado.
Era solo porque Naruto había estado allí y había matado al diablo sin piedad, que técnicamente todavía estaba con la iglesia. La chica era simpática, pero después de eso tenía que estar en constante vigilancia. Si ella casi curó a un demonio una vez, entonces no había forma de decir que no iba a hacerlo de nuevo. Xenopia le advirtió a Naruto, y ella miró hacia otro lado un poco. Él asintió cuando ella se veía al menos un poco avergonzada. Naruto miró a Asia a continuación y le envió a la chica una mirada un poco reconfortante. Escucha, Asia, las órdenes son órdenes. Si incluso intentas curar a otro demonio sin mi permiso expreso, entonces tendremos que matarte. Naruto le dijo con una cara de pena. No quería matarla, ya que él había sido su mayor apoyo, no en lo de los demonios curativos, sino en que ella no había tenido la culpa de lo que casi hizo. A veces la gente cometía errores, solo eran humanos. No eran perfectos, pero no podía permitir que ella cometiera el mismo error dos veces. Entiendo, aún así, padre Naruto, me dijeron que te diera esto. Dijo Asia mientras sacaba una nota de su bolso y se la entregaba. Naruto lo abrió y comenzó a revisarlo. Estimado padre Naruto, por sus grandes servicios a la iglesia, y con su valiente contribución al lado del Santo Padre, se ha decidido que será recompensado a su regreso al Vaticano. Su movimiento arriesgado de robarle a un demonio ha recompensado al lado correcto con la capacidad de repoblar los números de los ángeles. Su sistema Ángel Player finalmente se completó por completo y se probó con el Fallen Ángel que nos envió. El sistema es un éxito rotundo, siendo capaz de semi-purificar incluso a un ángel caído en ángeles una vez más. Su sujeto de prueba, Reinaré, ha mostrado un ala negra y un ala blanca. Ha podido volver a poner un pie en el cielo, sin perder su ala blanca cuando se le pidió que cometiera un pecado. Un humano también se ha convertido, lo que demuestra que incluso los humanos son capaces de convertirse en ángeles. Al igual que el ángel caído, se le pidió que pecara una vez y no pudo convertirse en un ángel caído. Su sistema es más grande de lo que podríamos haber esperado, con la pieza dentro del ángel reencarnado manteniéndolos aterrizados en el cielo, evitando así que giren. Gracias. Su recompensa le será otorgada a su regreso, y no antes. De Gabriel. Recibir una carta de un ángel de su calibre, ahora será una recompensa que esperar. Pensó Naruto con una sonrisa. Al estar basados en el sistema Evil Piece, los ángeles convertidos con el sistema Ángel Player no podían caer, simplemente porque el Tensi Koma dentro de su cuerpo estaría constantemente purificando sus almas y borrando sus pecados. Era bueno que ya hubiera enviado a Reinaré para que se hiciera la prueba, porque ahora sabía que los ángeles caídos solo podían convertirse a medias en ángeles. Se preguntó cuál sería su recompensa. Oh, bueno, todavía tenía que esperar hasta que él y Xenobia fueran llamados de regreso, porque hasta entonces se suponía que debían permanecer dentro de la ciudad. Naruto suspiró para sí mismo, antes de doblar la carta y colocarla dentro de su libro. Naruto se iría a la cama temprano, y luego en la mañana se ocuparía de Rias y su nobleza nuevamente, solo que esta vez tendría que confesar la verdad. Por supuesto, solo podía cuestionar una cosa. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Fin del capítulo. La reunión. Este es un regalo raro, que nos pidas que nos reunamos aquí en lugar de al revés. Rias dijo con una pequeña sonrisa en su rostro cuando vio a Naruto sentado en el sofá frente a ella. Ella ya tenía a su nobleza reunida a su alrededor, preguntándose qué podía ser tan importante que la única persona que quería para su nobleza más que cualquier otra hasta ahora, y la había rechazado, podría ser que él realmente se acercara a ellos. Las únicas personas con las que incluso lo vio hablar durante la escuela fueron con Eco, y eso fue simplemente porque se había vuelto adicta a su chakra, sus propias palabras. Koneko le había dicho que estar al lado de Naruto, lo suficientemente cerca como para sentir personalmente su chakra, era como comer el chocolate más delicioso del mundo mientras tomaba un buen baño caliente y miraba un gran programa de televisión y al mismo tiempo alcanzaba un orgasmo. Si eso era lo que se sentía sentir el chakra de este hombre, entonces Rias podía ver claramente por qué el chakra era tan adictivo. Le sonaba como si estuviera lleno hasta el borde de vida. A Naruto ya ni siquiera parecía importarle lo que hiciera con Eco, habiéndose acostumbrado a la chica con una extraña adicción. Debido a algunas circunstancias no deseadas, tengo que sincerarme contigo, por mucho que deteste estar en tu presencia. Naruto dijo con frialdad, sorprendiendo a Rias y a todos los demás en la habitación. Naruto había sido un poco frío con ellos antes, pero en realidad nunca había admitido que odiaba a Rias. Notaron que sus palabras fueron pronunciadas de una manera bastante molesta, como si estuviera de mal humor. ¿Repugnancia?
Esa es una palabra fuerte, y esas son algunas ropas extrañas que llevas puestas. Ria señaló neutralmente mientras señalaba su ropa habitual, ropa que en realidad nunca lo había visto usar antes. Naruto se puso de pie, antes de quitarse las gafas de sol de la cara y brillaron doradas. Pronto, todos los demonios en la habitación entraron en estado de shock cuando las gafas de sol se convirtieron en una espada dorada que irradiaba una poderosa aura sagrada que hizo que sus pieles se erizaran y sus almas temblaran más que un poco. Excalibur Mimic, una de las siete espadas de fragmentos. Yuto convocó su propia espada y cargó contra Naruto de inmediato con la intención de matarlo y destruir la espada. Naruto levantó la mano y usó su dedo índice y pulgar para atrapar la hoja de manera segura, antes de girar y forzar la espada fuera de las manos de Yuto e hizo que la espada atravesara el pie de Yuto y lo clavara al suelo. Naruto sostuvo Excalibur Mimic contra la garganta de Yuto, y miró a todos los demás en la habitación. Cualquier ataque a mi persona equivaldrá a la muerte. Puedo matar a Yuto ahora mismo por atacarme cuando no he hecho ningún movimiento hostil para lastimar a ninguno de ustedes. He matado demonios de los 72 pilares antes, y lo haré de nuevo. Naruto dijo claramente. No quería que pensaran que tenían algún control sobre la situación, y no era así. El hecho de que esta ciudad tuviera una iglesia significaba que Rias no podía usar su autoridad para echarlo de la ciudad. Los ángeles tenían territorio dentro de su territorio, lo que significa que, como exorcista, tenía derecho a estar aquí. Mientras no hiciera ningún movimiento hostil primero, entonces no podrían atacarlo. Algo como esto se consideró un problema menor. Si atacaban primero, podría matarlos. Si atacaba primero, bueno, podrían intentar y matarlo, pero, sinceramente, si se acercaba a ellos con la intención de matar, entonces estaban jodidos. Entonces, eres un exorcista con la iglesia, estoy sorprendido, pero no hay necesidad de ser hostil. Yuto acababa de emocionarse un poco al ver un fragmento de Excalibur, déjalo ir y podemos hablar normalmente. Rias dijo de una manera tranquilizadora, mostrando que todavía tenía confianza en este tipo de situación u ocultando el miedo que realmente sentía. Yuto todavía estaba mirando a muerte a la espada en las manos de Naruto, mientras que los demás parecían estar listos para una pelea, más que probable para salvar a Yuto. Naruto bajó su espada y empujó a Yuto mientras le arrancaba la espada del pie. Controla a tu esclavo Gremory, oh cierto, los Gremory ven a las personas a las que esclavizan como familia, pero aún así les dan órdenes. El hecho de que tu hermano sea Lucifer no significa que no te mataré, tu muerte no provocará una guerra, mi espada no dejará ningún cuerpo para que ellos puedan rastrear. Si te mato a ti y a todos aquí, entonces tampoco habrá testigos, piensa en eso antes de que intentes establecer términos y condiciones. Naruto le dijo, y sus palabras la hicieron tragar un poco. Era un poco obvio que ser una Gremory y la hermana de Lucifer era parte de la razón por la que creía que ella y su nobleza estaban a salvo. Ara ara, no hay, Akeno comenzó a decir, antes de jadear y caer de rodillas y comenzar a jadear cuando sintió que el frío agarre de la muerte la apretaba. Miró a Naruto y vio su forma brillando ligeramente con una poderosa sensación de luz. No te estoy hablando a ti, ante mis ojos eres peor que tu maestro. Naciste del pecado, y fuiste hecho para seducir a los hombres a la depravación y a los ángeles a caer de la gracia. Tú de ángel caído y sangre humana podrías haberte convertido en el camino de Dios, pero te pusiste del lado de un demonio y te convertiste en un híbrido de diablo ángel caído, puedo sentirlo en tu aura. Son tres de las cosas que más odio, un demonio, un ángel caído, y la prueba de que un ángel que alguna vez fue grande había caído de la gracia. Dijo Naruto, haciéndola callar cuando una mirada oscura apareció en su rostro. Era obvio que sus palabras la habían lastimado, mucho, y ahora iba a estar enojada con él. Naruto, te sugiero que dejes de acosar a mi nobleza, o tú y yo tendremos un problema. Rias dijo con una amenaza no oculta. Cállate, dime algo, ¿cuántos de tu nobleza llegaron a ti por su propia voluntad? ¿Cuántos de ellos pudieron elegir si querían convertirse en tus esclavos o no? Ustedes, demonios, son repugnantes, convirtiendo a las buenas personas en criaturas repugnantes, es por eso que no me siento mal por devolverte esto y darte las gracias, acabas de asegurar la destrucción del ángel caído como raza Rias Gremory. Pronto muchos ángeles caídos se convertirán en ángeles una vez más. Dijo Naruto mientras relanzaba un peón rojo brillante. Golpeó la mesa frente a ella, y ella se quedó sin aliento tanto por sus palabras como por lo que le arrojó. ¿Qué?
Rías preguntó en estado de shock, mientras que Naruto se inclinó hacia adelante y tocó la mesa con el dedo. Gracias a ti, yo, Los Ángeles, he encontrado una manera de convertir a los humanos y a los ángeles caídos en ángeles que no pueden caer en desgracia. A la mayoría, si no a todos, los ángeles caídos les encantaría volver al cielo, este sistema es mucho mejor que tu pequeño sistema. Pronto, los demonios serán superados en número 200 a 1, luego agrega exorcistas y otros que luchan contra demonios con Sacred Gears, si vamos a la guerra ahora, los demonios dejarán de existir. Rías Gremory, tú han condenado a los demonios como una raza en caso de que alguno de ustedes se pase de la raya otra vez. Naruto le dijo claramente, rompiendo sus defensas mentales poco a poco. Todavía tenía cierta idea de que tenía poder en la situación, así que qué mejor manera de quitarle esa sensación de poder que decirle que honestamente había condenado a su raza. Sorprendió a todos en la habitación con sus palabras, y se pudo sentir un sentimiento de pavor formándose en los estómagos de todos los que estaban en la habitación. ¿Yo qué? Rías preguntó de nuevo mientras se levantaba y retrocedía. Oh, no olvidemos que este nuevo sistema también se puede usar para convertir a los esclavos que los demonios recolectaron en ángeles. Puedo matarte, secuestrar a tu nobleza y convertirlos a todos en ángeles, por supuesto, no lo soy. Voy a hacer eso, si no me das una razón para hacerlo. Mira, elimina cualquier sentimiento de poder que tengas sobre mí, Rías Gremory de las 72 familias del Pilar. Tú no estás a cargo, eres una niña jugando un juego peligroso en un mundo lleno de gente que podría y te arrancaría la cabeza. Naruto dijo con una sonrisa en su rostro. Rías todavía estaba en estado de shock por el hecho de que le decían que era su culpa que los demonios pronto pudieran convertirse en una raza extinta si las cosas iban a ser como hablaba Naruto. No te atrevas a amenazar a Buchou de nuevo, o lo haré. Yuto comenzó, antes de caer de rodillas y empezar a vomitar sangre. Los demás lo miraron en estado de shock, antes de que Akeno corriera a su lado y mirara a Naruto. Ella no era la única, porque Rías ahora estaba llena de coraje y miró a Naruto. Naruto se puso de pie y se cruzó de brazos. Te lo dije, y los movimientos hostiles serán tratados como tales. Las cosas pueden ir de dos maneras aquí, o no haces ningún movimiento contra mí y vives, o haces un movimiento contra mí y mueres. No lo haré. Perder el sueño por matar a cualquiera de ustedes. Dijo Naruto, antes de fruncir el ceño cuando miró a Koneko. Rías vio la mirada, antes de que su mente comenzara a tratar de pensar por qué miraría a Koneko. Koneko no parecía saber qué pensar de lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero su adicción le decía que necesitaba ponerse del lado de la fuente del chakra delicioso, reconfortante y que altera completamente la mente. Invadió su cuerpo, tratando de cambiar su mente y su cuerpo. Ella era sensible al chakra, por lo que estaba siendo afectada por la forma en que Naruto veía las cosas. No podía ir en contra de sus palabras o acciones, y cuanto más tiempo estuviera con él, más cambiaría su propia visión del mundo para adaptarse a la de él. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Rías, mientras Naruto se sentaba con un suspiro de frustración. Hago esto porque crees que tienes control sobre lo que sucede aquí. No tienes ningún control en absoluto. Yo tengo el control de tu vida, no tú. Naruto le dijo con los ojos entrecerrados. ¿Por qué? ¿Por qué odias tanto a los demonios? Rías preguntó en estado de shock. Nunca había conocido a una persona que odiara a los demonios a tal grado. Odio a los demonios, porque sois criaturas retorcidas y enfermas. Prosperáis en el pecado, y los humanos que corrompéis están condenados al infierno. Esclavizáis a los humanos y los convertís en demonios con la falsa promesa de que pueden llegar a ser más de lo que son. Los humanos pierden su derecho a ir al cielo en el momento en que se convierten en demonios. Manipulas las mentes de los humanos a tu gusto, y aunque admito que eres tan malo como los demonios de antaño, dime, si alguien tenía un Sacred Gear de poder, ¿intentarías convertirlos en tus esclavos? Preguntó Naruto con los ojos entrecerrados. Su declaración hizo que Rías retrocediera un paso y tropezara, volviendo a sentarse en el sofá, mientras los demás la miraban esperando su respuesta. El odio de Naruto por los demonios no era algo basado en la ignorancia. Sabía que algunos de ellos tenían buenos puntos, pero las cosas horribles que hacían superaban por completo eso. La iglesia tampoco era perfecta, debería serlo, pero no lo era ya que los humanos controlaban la iglesia y cómo otros humanos la veían. Los humanos tenían defectos, pero había más gente buena en el mundo que gente verdaderamente mala. Más humanos tenían una brújula moral que apuntaba hacia arriba que hacia abajo, lo que significa que no estaban tan corrompidos como los demonios. ¿Qué pasa con los buenos? Akeno le gruñó y él se encogió de hombros.
Cuando un perro es mordido por un perro enfermo, ¿dejas que el perro mordido viva? No, no lo haces, no cuando no puedes evitar que se convierta en un perro enfermo. Se llama tener piedad. Con ustedes, demonios, sería un poco más tolerante, si no involucraran a los humanos en lo que hacen. Involucran a personas inocentes, piensan que soy injusto, bueno, condenan a los humanos al infierno. ¿Cómo es eso? ¿Justo con ellos? Te mato, porque amo a mi prójimo. Si nunca me hubiera convertido en miembro de la iglesia, las cosas podrían haber sido diferentes, es posible que no hubiera aprendido sobre los de tu clase, y llegado a aceptarte como un especies. Naruto admitió con un suspiro. Los demás lo miraron en estado de shock por la razón casual, y en realidad algo noble, de por qué odiaba a los demonios. Claro, los odiaba porque eran demonios, pero ellos odiaban a los demonios, por lo que hacían y representaban para los humanos. Los ángeles eran un camino a la salvación, mientras que los demonios eran un camino a la condenación. ¿Estás seguro de que no podemos ser amigos? Koneko habló por primera vez y Naruto la miró. Mientras esté con la iglesia, nunca me permitiré llamar a un demonio mi amigo. Me volveré neutral para ti y no te mataré a la vista como tantos otros. Me permitiré conversar con tu especie cuando necesario, y algunos a los entendimientos cuando es necesario. No soy la masa ignorante, ni estoy completamente alimentado por el odio. Nunca te atacaré primero, pero si tú atacas primero, esa será la única vez que ataque. Naruto les dio toda la verdad con sus palabras. Mientras nunca lo atacaran o le mostraran intenciones hostiles, él tampoco los atacaría. Estaba seguro de que podía matarlos a todos. Los demonios fueron eliminados por completo cuando fueron cortados por espadas sagradas lo suficientemente profundo. Cualquier cosa más profunda que un ligero rasguño podría matar a los demonios y borrar sus cuerpos de la existencia, así como sus almas. Fácilmente podría eliminarlos a todos con algunos cortes rápidos antes de que pudieran obtener suficiente poder para derrotarlo. Tenía años de experiencia luchando contra demonios y ángeles caídos, pero ellos no tenían su experiencia. Siempre se les había brindado protección contra los grandes jugadores debido al estatus de Rías como hermana de Lucifer y heredera de los Gremory. Naruto se puso de pie y se dio la vuelta para alejarse, dejándolos a todos en un amargo silencio. Naruto sintió un tirón en su muñeca. Miró hacia atrás y vio que Koneko estaba tirando de él para mantenerlo cerca, con una mirada neutral en su rostro. En 2 semanas, me gustaría que regresaras aquí, y esta vez traigas a cualquiera de tus aliados contigo. Todavía estoy a cargo de este territorio, y debo saber de la presencia de otros. Rías le dijo con severidad, haciendo que él también la mirara. Tengo una pregunta más grande, ¿qué le has hecho a tu brazo? Puedo sentir esas runas de sellado en tu brazo. ¿Qué estás escondiendo? ¿A qué no preguntó por Rías, mientras que Naruto sonrió y levantó el brazo? Sabiendo la reacción que causaría, dejó caer un poco las vendas para mostrar las escamas rojas que cubrían su brazo. Todos se quedaron boquiabiertos cuando vieron escamas de dragón. Entonces, con la misma rapidez, los vendajes se rehicieron y cubrieron las escamas rojas de su brazo. Longinus, el Boostgear. Yuto dijo con un adulto mientras todavía se veía obligado a arrodillarse en el suelo para evitar que empeorara la condición de su pie. Naruto salió de la habitación con eso, dejándolos a todos preguntándose algo. ¿Quién era Naruto? El plan de Rías. Jejeje, jajaja, puedo jugar esto a mi favor. Rías se dijo a sí misma mientras miraba un libro. Habían pasado algunas horas desde que Naruto les dijo que cualquier acción en su contra sería vista como hostil, y prácticamente les dijo que no toleraría que intentaran nada. Su amenaza de muerte tenía mérito, y por el nivel de la espada sagrada que usó, era fácil creer que podía matarlos a todos. Las espadas sagradas tenían el poder de destruir por completo a los demonios con un solo corte si era lo suficientemente fuerte, y la que Naruto había estado sosteniendo podría eliminarla a ella y a toda su nobleza, y apenas tendría que intentarlo. Incluso su hermano, uno de los 4 Mao, sería derribado si recibiera un ataque serio de una espada sagrada de un nivel lo suficientemente alto. Todos los demonios se vieron muy afectados por los objetos sagrados, incluso aquellos que estaban muy por encima de ellos en poder serían asesinados por las habilidades sagradas de las espadas. Era una de las razones por las que los demonios temían legítimamente a esas armas, todos los demonios tenían un miedo legítimo a esas armas. Incluso el Fénix sería destruido con un solo corte. Eso hizo que todo esto fuera perfecto para ella. Durante años, había estado pensando en una forma de negar su contrato de matrimonio con otro demonio de un clan de inmortales llamado Fénix.
se jactaban de sus poderes o del fuego, el viento y la inmortalidad, y muy pocos otros demonios podían derrotarlos en una competencia pura de fuerza, e incluso aquellos más fuertes que ellos perderían simplemente por lo difícil que era matarlos. Rías había estado apostando todo a que ella perdiera su virginidad y que su prometido estuviera disgustado con ella, el plan de posibilidad remota, y derrotarlo en un rating game y terminar de esa manera. Aunque ahora, podría hacer mucho más con este nuevo elemento. Naruto, de quien ella sospechaba que realmente no usaba el apellido que había usado para inscribirse en la escuela. Ella lo había comprobado, y el apellido que afirmaba que era suyo era en realidad el de otro exorcista famoso que trabajaba como miembro de alto rango de la iglesia. Ella había podido profundizar un poco más y usar esta información para descubrir que Naruto no era italiano como decían sus documentos. Usando internet, y un amigo suyo con una gran cantidad de habilidades en internet, pudo desenterrar que él había sido encontrado en una playa y criado en la iglesia desde una edad temprana, y que él era uno de los idiotas más fuertes de la iglesia. Rara vez fallaba en encontrar y destruir a un demonio que le habían asignado para matar, y su compañero que trabajaba con él, Zenobia, cuyo apellido no se conoce, era otra portadora de Excalibur, que también manejaba otra de las cuatro grandes espadas sagradas. Forjado por el dios bíblico. Ella usó Excalibur Destruction y Ascalón, mientras que él usó Excalibur Mimic y Durandal, dos usuarios de espadas sagradas con una luz interior lo suficientemente fuerte como para batirse en duelo con espadas sagradas de alto y último nivel. Tenía pocas dudas de que juntos, su propia nobleza sería aplastada por completo por estos dos cazadores de demonios con mucha experiencia. Ambos habían matado a muchos, muchos, muchos demonios callejeros en los últimos años cuando comenzaron su servicio a la iglesia. No era de extrañar que Naruto pareciera un monstruo así, su nobleza mató a Strike Devils, pero no tenían años de experiencia en la lucha ni poderes tan misteriosos. Basado en la confianza que le dijo Koneko, el niño tenía niveles de chakra tan altos que ni siquiera podía sentir cuán profundamente se encontraron con él. Ella había dicho que cuanto más intentaba sentirlo, más la absorbía y trataba de ahogar su mente y borrarlo. Era literalmente imposible decir cuánto de la poderosa energía estaba dentro de él cuando era imposible sentirla sin ser arrastrado a las profundidades arremolinadas de su energía, aunque también se había sentido una energía más oscura. No era su propia energía, y no era ningún Sacred Heart lo que se conocía. Rías nunca había sentido todo el poder de un Sacred Heart de nivel Longinus, pero comparó esta misteriosa energía dentro de Naruto con eso. Era lo suficientemente poderoso como para ser etiquetado como una presencia de nivel Longinus dentro de él. Luego agregué a eso el Boosted Gear que poseía. Tenía todo lo que necesitaba. Rías, no estás tratando de manipular a Uzumaki-san, ¿verdad? Akeno preguntó con una mirada preocupada, y con razón. Sí, lo soy, el Boosted Gear es un Sacred Gear de nivel medio de Longinus, y un hereje Sacred Gear. Si se sabe que lo tiene, será expulsado de la iglesia de inmediato. Nos lo mostró. Dudo que incluso 8 peones o una reina mutada sean lo suficientemente fuertes para convertirlo, o incluso 8 peones mutados, en cambio, el hecho de que sea humano hace que las cosas sean mucho mejores. Rías dijo mientras miraba el libro y pasaba las páginas. Ella sonreía levemente, con no poco deseo de alguna pequeña venganza en sus ojos. Si intentas algo, nos matará a todos. ¿A qué no le recordó? Y Rías negó con la cabeza. Odio decir esto, pero la reputación de mi hermano nos protegerá. Es la iglesia la que lo protege de que lo ataquemos, así como el hecho de que es humano en caso de que no sea miembro de la iglesia y nos ataque. Nada lo protegerá de mi hermano y de los otros Satanás, él sabe esto muy probablemente, solo puede cazar demonios mientras esté con la iglesia. Rías dijo mientras levantaba las manos y citaba parte de lo que él mismo había dicho. Fue un golpe bajo, pero solo necesitaba que lo echaran de la iglesia. Si pierde la protección de la iglesia, Akeno se interrumpió, antes de que sus ojos se abrieran como platos. Sí, tendrá que buscar protección en otro lugar. Mi familia es una de las pocas que lo aceptaría. Rías dijo con una sonrisa más amplia en su rostro. Estaba contenta con su plan, no solo quitándole un miembro poderoso a su enemigo, sino también asegurándose de que mataran a cierta persona por ella. Naruto tenía razón en una cosa, mientras que Rías era una chica amable, no estaba por encima de tramar la muerte de otros para obtener lo que quería. Ella había fallado cuando había planeado dejar que mataran a Issei y luego revivirlo como un demonio.
Ella no estaba por encima de tramar el asesinato de su prometido si fuera necesario. De hecho, preferiría disfrutarlo. Ella era un demonio después de todo, y estaba gobernada por sus deseos. No puedes llevar a un humano a tu hogar, es imposible. Akeno dijo con una mirada nerviosa, y Rias negó con la cabeza. A la casa, no, como un sirviente personal de mí mismo, no es probable, como mi marido sin embargo, completamente posible. ¿Qué otra opción tendrá, casarse conmigo o morir? No es que no sea atractivo o atractivo, su único problema es el odio que tiene por los demonios y los ángeles caídos, ¿y cuánto crees que durará si un demonio lo salva de ser asesinado? Rias dijo con una pequeña sonrisa en su rostro. Sabía que la probabilidad de que su plan tuviera éxito no era tan alta como le gustaría, y muy bien podría estallarle en la cara, pero no le importaba. Naruto había jugado un juego muy peligroso al amenazar su nobleza. Ella le haría ver que los demonios no eran tan malos, y que ella amaba su nobleza. Ella lo obligaría a hacer algo para que se convirtiera en una persona mejor y más estable. Por otra parte, ella no se iba a casar con él hasta que él detuviera su odio hacia los demonios, aunque no había nada que la detuviera de fingir un matrimonio con Naruto. Con la amenaza de muerte pendiendo sobre su cabeza, había pocas dudas de que aceptaría su propuesta. Su vida dependía de que aceptara después de todo. ¿Vas a salir de un matrimonio, casándote? Akeno dijo con una mirada de sorpresa en su rostro. Sí, con Rise el matrimonio duraría demasiado para mi gusto. Cuando Naruto interactúa con los humanos, ¿has visto cómo actúa? Preguntó Rias, y Akeno lo pensó. Había visto a Naruto ayudar a los ancianos, a los jóvenes e incluso a los adultos normales cuando parecía que lo necesitaban. Ayudó a todas las chicas que lloraban y les permitió abrirle el corazón por sus rupturas con sus novios. Tenía una increíble base de admiradores por su buena apariencia, pero apenas lo notó. Era amable con casi todos los humanos con los que se cruzaba y parecía tener una capacidad infinita para amar a su prójimo. Ahora que lo pensaba, su odio realmente solo estaba dirigido hacia las criaturas que amenazaban a sus semejantes y sus almas. Al igual que con Rias, el chico estaba tan lleno de amor por algo que cualquier cosa que fuera en contra de su amor inspiraba su odio. Era asombroso que no lo hubiera notado antes, pero él podría incluso estar lleno de un amor más puro que la propia Rias. Explicaría por qué Koneko se sentía cada vez más atraída por estar cerca de Naruto, siendo más animal, podía sentir el lado más brillante de Naruto que no podía ver físicamente cuando sabía que lo estaban mirando. Con la actitud de Rise hacia los humanos, y Naruto siendo humano. Akeno comenzó, con Rias asintiendo. ¿Cuánto tiempo crees que pasará, antes de que Naruto se enoje y Rise provoque a Naruto o lo ataque? Incluso la familia Fenex no es inmune a las debilidades de un demonio, con Naruto siendo tan fuerte como él, matar a alguien tan arrogante como Rise que voluntariamente se deja golpear, dijo Rias con una sonrisa cada vez mayor en su rostro ante el único resultado posible de que Naruto y Rise se reunieran en persona. Si Naruto y Rise se encuentran, entonces Naruto matará a Rise sin ninguna duda. Akeno dijo con los ojos muy abiertos por el hecho de que estaba siendo consciente. Rias estaba jugando un juego muy arriesgado, pero si tenía éxito, entonces ella sería la que saldría adelante. Aunque había tantas cosas que podrían salir mal, la primera era que la iglesia podría no deshacerse de él por tener un equipo herético. Era completamente posible que en lugar de echarlo, lo saludaran aún más por domar un equipo como ese y agregarlo a su lado. No es el plan perfecto seguro, pero no es como si Naruto tuviera la misma esperanza de vida que uno de nuestra especie, ¿verdad? Rias se preguntó a sí misma. Según lo fuerte que era su fuerza vital, incluso ella no estaba segura de cuánto duraba su vida natural. El mejor juez de cuánto tiempo viviría una persona era cuán fuerte era su fuerza vital. Los demonios tenían fuerzas vitales más fuertes que los humanos, y tenían una magia que usaban para parecer más jóvenes de lo que eran. Era una magia natural, pero hacía que incluso los demonios mayores parecieran más jóvenes de lo que eran. No tenía idea de si Naruto era humano puro o no basándose simplemente en cuán fuerte era su fuerza vital, y sus orígenes no le aclararon mucho. En todo caso, la confundió más que antes. Este chico tenía una energía tan poderosa dentro de él, una energía más oscura que la de cualquier demonio, sin embargo, no era un demonio por naturaleza, la habilidad de manejar dos poderosas espadas sagradas, y ahora uno de los Sacred Gears más fuertes del mundo. Existencia era difícil creer que alguien fuera capaz de tener tal poder dentro de ellos, con una potencia tan letal también. Su potencial natural sin el Sacred Gear o las Holy Swords era mucho más de lo que le gustaría creer.
Ella ciertamente sabía que él tenía mucho más potencial que ella en las artes de la batalla, y tenía una ventaja sobre ella en fuerza. Una larga ventaja. Es imposible decirlo, simplemente no me gusta este plan. Dijo Aquino, tratando de ser la voz de la razón. No le gustaba el plan, pero tendría que aceptarlo. No te preocupes, Aquino, no voy a hacer esto si creo que mis amigos saldrán lastimados. De todos modos, podrían no funcionar. Dijo Rías con el ceño fruncido. Su plan no era perfecto, y todo dependía de una cosa. Si la iglesia echara a Naruto por su nuevo Sacred Gear. Fin del capítulo. Contratos. Jajajajajaja. No puedo creer que haya caído en el anzuelo tan fácilmente, y la gente llama idiotas a los estadounidenses. Naruto gritó mientras se reía a carcajadas, y en sus manos había una pieza de empeño falsa que había creado antes de devolverle a Rías su propia pieza de empeño real de su juego de piezas malvadas. Él no era el único que estaba de buen humor, porque Zenobia sonreía para sí misma cuando escuchó la voz de Rías salir de la falsa pieza malvada en las manos de Naruto. Había usado magia para molestar a Rías. Lo que la chica pelirroja no sabía era que la pieza malvada que Naruto le había devuelto había sido manipulada con un hechizo mágico que registraría y les diría todo lo que ella dijera mientras estuviera en presencia de la pieza malvada. Naruto había escuchado todo su plan contra él, para intentar ponerlo en contra de la iglesia y convertirse en hereje. No puedo creer que ella piense que los altos mandos te etiquetarán como hereje. Dijo Zenobia con una risa leve mientras pensaba en ello. Sí, siempre era posible que Naruto fuera etiquetado como hereje por su Sacred Gear asesino de dioses, que podría considerarse una amenaza para su religión, pero Naruto era bien conocido como un hombre santo entre la gente de Europa, no había manera de que él podría ser desterrado cuando era tan conocido sin que ocurriera una reacción mayor de las muchas personas que sabían de Naruto y acudieron a él con sus preocupaciones. Asia podría haber sido expulsada por ayudar a un demonio, pero Naruto no podría ser expulsado por un hombre cuerdo simplemente por ser quien era y ayudar a un humano a evitar la condenación. Eso era lo que habría esperado a Issei, maldición. Los demonios desaparecieron cuando morían, como en el caso de que cuando un demonio moría, no había vida después de la muerte para ellos. Se habían ido, hecho, para nunca volver de nuevo. Solo estaban, puff, se habían ido. No es que no se lo merecieran por condenar a los humanos al infierno como lo hicieron, pero lo que hizo Naruto y su efecto secundario salvó a un niño de convertirse en algo que cualquier exorcista de verdad mataría con gusto. Todos los exorcistas odiaban la existencia misma de los demonios, excepto algunos exorcistas más extraños que no los odiaban. Algunos controlaron ese odio mejor que otros, y algunos tenían objetivos más exactos para su odio. Zenobia odiaba a los vampiros con una pasión ardiente, pero podía controlarse un poco. Naruto odiaba, bueno, si eras un residente del inframundo y condenabas a la gente al infierno, entonces Naruto era más que probable que fuera tu enemigo. Amaba a los humanos y odiaba a las personas que los condenaban al infierno. Zenobia también los odiaba, pero no tanto como Naruto porque fue criada de manera un poco diferente a Naruto. Fueron criados por la misma mujer, pero Naruto también tuvo otras influencias en su vida que lo convirtieron en lo que era. No lo entiendo, ¿por qué ambos se divierten? Esto es horrible. Preguntó Asia con sorpresa, mientras Naruto se frotaba una lágrima perdida de su ojo. Porque, si me echan de la iglesia, no me uniré a los demonios. Me convertiría en un exorcista callejero y continuaría haciendo lo que mejor hago. Destruir a los que están malditos por Dios. Naruto dijo divertido. Pensar que esta chica pensaría que alguna vez se uniría a los demonios, incluso para protegerse, era una tontería. Preferiría morir antes que buscar protección de tales criaturas de la oscuridad. No ayudó que ahora tenía planes completos para hacer que Rías viera el error de sus formas de tratar de manipularlo. Los demonios son criaturas manipuladoras por naturaleza, Asia, por lo que esperábamos que Rías Gremory hiciera algún tipo de movimiento astuto contra nosotros cuando dimos a conocer nuestras intenciones. Los tentamos para que mostraran su mano al revelar algunas cartas en nuestra mano. Zenobia le explicó a la joven monja, que parecía en conflicto. ¿No podemos simplemente todos, llevarnos bien? Preguntó Asia, a pesar de que ella misma era un poco adversa a los demonios. Nunca antes en su vida había conocido a un demonio bueno, por lo que incluso tenía un pequeño odio por los seres oscuros, pero también odiaba la violencia y la idea de perder a sus amigos. No, tal como lo veo, vamos a ser atacados por uno de ellos bastante pronto. Ese chico Yuto Kiba que estaba en el proyecto Holy Sword, tiene un chip en su hombro. O abandonará a su maestro para venir a nosotros, o se quedará con su amo y nos ignorará.
Sin embargo, nos odia, y si nos ataca, prueba que es como cualquier otro demonio y morirá. Naruto le dijo claramente a Asia, mostrando que ya sabía algo de lo que podría deparar el futuro. Era extremadamente obvio para los cazadores de demonios experimentados cuando alguien realmente odiaba a los afiliados a la iglesia y cuando podrían desviarse. Por supuesto, Rias no podría defender a Yuto. Stray Devils se extraviaron porque abandonaron sus lazos con su maestro y se convirtieron en un juego libre. Los exorcistas podían perseguir a cualquier demonio callejero que quisieran sin temor a represalias de los demonios. Si Yuto se convertía en un extraviado, entonces moría. La única persona en la nobleza de Rias Gremory que no podemos matar sin un recurso político es Koneko Touhou. Esa chica es una Nekosou, una de las dos únicas Nekosou conocidas que existen. La matamos, y posiblemente podríamos tener la facción Yokai sobre nosotros más rápido de lo que podemos decir una mierda. Cualquier altercado entre nosotros y Rias Gremory debe ser iniciado por ella, y ahora tenemos la prueba que necesitamos para matarla a ella y a su nobleza sin romper el tratado. Declaró Zenobia mientras miraba el libro en sus manos, que contenía información sobre los demonios en la nobleza Gremory, no solo Rias, sino también otros demonios del clan Gremory. Después de todo, tenían un buen número de espías dentro de los Gremory, algunos de los cuales servían como sirvientas y mayordomos del clan. Tales sacrificios eran verdaderamente nobles. ¿Facción Yokai? Asia preguntó, con Naruto suspirando. Los Yokai, o la facción de los monstruos, son seres como los monstruos que has visto antes en Europa, cuando exististe con nosotros en nuestra misión de conseguir el cuerno de un unicornio. Solo ellos pueden asumir una forma más humana. Son bastante terreno neutral con nuestras creencias, no enemigos, pero tampoco exactamente aliados. No es raro que un exorcista y un yokai formen un contrato de invocación. Dijo Naruto, con una sonrisa afectuosa en su rostro mientras flexionaba su mano y la apretaba en un puño. ¿Contrato de invocación? Preguntó Asia, escuchando un término que no había escuchado antes. Sí, a cambio de darle a nuestros yokai contratados una parte de nuestra fuerza vital, podemos convocarlos con el entendimiento de que nos ayudarán, solo aquellos con niveles sobresalientes de fuerza vital, comenzó Zenobia cuando Naruto levantó la mano para segundo para mostrar que ella se estaba refiriendo a él, o una energía para sustituir la fuerza vital puede crear un contrato. Zenobia terminó cuando Naruto volvió a levantar la mano. También tenía la capacidad de sacrificar una parte de su chakra para realizar la invocación. Oh, ¿así que ambos pueden convocar? Preguntó Asia, con Zenobia sacudiendo la cabeza. Zenobia no tiene una fuerza vital lo suficientemente poderosa como para formar un contrato, y mi contrato se formó hace unos años. Mi contrato todavía está activo en realidad, dijo Naruto mientras abría su libro y comenzaba a hojearlo. Páginas antes de llegar a un conjunto de páginas que tenían algunos nombres escritos en ellas. Le mostró el libro a Asia, pero descubrió que no podía leer la escritura japonesa en las páginas. Para que un exorcista convoque a un yokai, necesitamos el permiso expreso del yokai en cuestión, y luego formamos un juramento de sangre con ellos. Después de eso, nos enseñan la forma única de convocarlos. Tengo tres contratos activos con tres yokai en este momento, y tengo un solo contrato anulado con un yokai. Naruto explicó sus contratos. Naruto tiene dos kitsune contratados y un mono contratado, y su contrato semi-anulado con un yokai que se volvió demonio. Corrigió Zenobia y Naruto frunció el ceño. Mi primer contrato se negó a negar por completo el contrato entre nosotros, pero no planeo convocar a esa cosa nunca más. Dijo Naruto con un resoplido, obteniendo una ceja levantada de ambas chicas, antes de que Zenobia asintiera. Sí, supongo que cuando tu primer contrato te conoce cuando tienes 7 años, forman un vínculo contigo. Fue una pena que el contrato solo durara unos años antes de que traicionaran el lado de Dios. Zenobia continuó por Naruto, a pesar de que ya no le había estado explicando nada a Asia. Sin embargo, Asia se sintió completamente perdida en este asunto, no sabía si los contratos eran buenos o no en este momento. Entonces, ¿es bueno tener contratos? Preguntó Asia con un puchero. Bueno, si la escoria del diablo puede tener sus pequeñas mascotas para luchar por ellos, necesitamos nuestros propios aliados con los que podamos contar. Pocos de nosotros podemos confiar en otras especies además de los humanos o aquellos del lado de Dios, pero hay excepciones. Zenobia le dijo a la chica más joven, no se te permite tener una Asia, así que no preguntes. Solo aquellos con una lealtad suprema pueden formar una, e incluso entonces tenemos que mantener el contrato en secreto.
Los altos mandos no pueden castigarnos por lo que no saben, por lo que no podemos hablar con ellos sobre esto. Pueden saber que tenemos una convocatoria, pero no quieren saber qué es. Naruto fue más allá en su explicación sobre las convocatorias y cómo funcionaban. ¿Por qué? Preguntó Asia, a lo que tanto Naruto como Xenobia suspiraron. Fueron llamados los idiotas del poder no porque fueran estúpidos, sino porque lucharon de una manera idiota que se enfocaba en el poder. Porque los monstruos pueden ser considerados demonios. Las hadas, los duendes y otros monstruos menos vistos generalmente son aprobados por la gente, pero el tipo con el que normalmente contratamos se considera menos aceptado. Si un sacerdote o una monja están aliados con un demonio, hace que la religión reciba un golpe. El cielo extrae poder de la fe, así que si la religión recibe un golpe, el cielo recibe un golpe y los ángeles podrían morir. Naruto explicó como si fuera obvio, y lo era. Todos sabían que cuanto menos fe tenían los seres piadosos o semidioses, más cerca estaban de la muerte. La fuerza vital de Dios provenía de la creencia de la gente en él, por lo que si algo le sucediera a esa fe, entonces el Dios que estaba siendo adorado también perdería poder y fuerza vital. Espera, ¿eh? Asia cuestionó con su mirada confundida cada vez peor. Olvídalo, no es gran cosa. La fe en Dios es fuerte, por lo que su fuerza vital y su poder son igual de asombrosos. Estoy más preocupado por los ángeles. Naruto murmuró mientras se ponía de pie y tomaba su libro de la mesa, antes de abrirlo y comenzar a mirar las páginas con ojo crítico. Maldita sea, robaron otra Excalibur. Irina me está enviando un mensaje, solo una de ellas permanece en el Vaticano. Teníamos razón, era el Grigori, o alguna facción de los Grigori. Azazel no tiene ningún interés en la Excalibur, así que no es él, eso es seguro. Naruto murmuró molesto mientras leía el mensaje de Irina del libro. Xenobia apretó los dientes con molestia, y su agarre en Excalibur Destruction se hizo más fuerte cuando una vena en su frente comenzó a palpitar. Estaba enojada. ¿Qué demonios estaba haciendo Irina? Xenobia gruñó con clara ira. Se vio obligada a retirarse para salvar su vida y el fragmento Excalibur que tiene, de esa manera el enemigo solo obtuvo un fragmento. Voy a solicitar que nos envíen a Irina, obtendré el rango oficial si es necesario. Naruto dijo con el ceño fruncido mientras comenzaba a usar un bolígrafo y escribir en parte de los espacios en blanco del libro. La escritura brilló, antes de desaparecer de las páginas, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Vaya, hablas en serio. Dijo Xenobia con una ceja levantada. No puedo permitir que más fragmentos de Excalibur caigan en manos de quien sea que esté haciendo esto, más que probablemente Kokabael, pero no podemos descartar otras posibilidades. Naruto dijo con molestia, antes de cerrar los ojos y volver a sentarse y recostarse. Naruto miró su brazo vendado con una mueca de dolor, antes de agarrar su puño. Drake estaba tratando de pelear con el sellado y vincularse más con Naruto. Naruto no tenía nada de eso. ¿Cómo está tu brazo? Xenobia preguntó cuando vio la lucha. Muy bien, al dragón no le gusta ser sellado, Xenobia, muéstrale al dragón que necesita darse cuenta de que este es mi cuerpo. Dijo Naruto mientras extendía su brazo, y en un destello dorado el escalón estaba en sus manos, y Naruto sintió que Drake dejaba de intentar tomar el brazo de Naruto ahora que la espada asesina de dragones estaba en su presencia. Naruto sonrió para sí mismo cuando Xenobia le dio un ligero corte en el brazo cuando expuso parte de su brazo, las escamas rojas se cortaron fácilmente. Dolía, mucho, se sentía como si fuego y azufre estuvieran llenando sus venas, matándolo lentamente, pero tenía que enseñarle al dragón que ese era su cuerpo. Naruto era dueño de este cuerpo, y nadie más podía tenerlo excepto él. Cualquiera que intentara apoderarse de él sería sellado, y Naruto no tenía miedo de cortarse todo el brazo si eso significaba que podía sellar a Drake para siempre. Quería asegurarse de que Drake lo supiera. Esto no era una democracia, esto era un reino. Naruto era el único gobernante de su cuerpo, y nadie más que el señor podía darle órdenes. No dejaría que ningún dragón lo controlara, ni nada que pareciera querer hacerlo. Naruto había sido criado con una voluntad de hierro, algo que podía resistir la prueba del tiempo y de los seres más tercos y odiosos. Naruto volvió a envolver su brazo, antes de que Xenobia enviara su propia espada sagrada y le diera una suave sonrisa. Ambos tenían el mismo pensamiento. Dragón o diablo, ninguno podía manipular a Naruto. Arias le esperaba otra cosa si pensaba que él era su peón. Fin del capítulo. Capítulo 15. MMM. Naruto cuestionó cuando notó que después de quedarse dormido durante la noche, en lugar de tener un sueño normal, se había despertado para encontrarse parado en medio de una gran iglesia.
Por supuesto, Naruto asumió automáticamente que estaba en algún lugar dentro de su propia mente. Siendo la iglesia el lugar que lo crió, entonces, naturalmente, ese mismo lugar es donde estaba su paisaje mental. Nunca había estado aquí antes, pero estaba demasiado lúcido para ser un sueño. Podía pensar con claridad y correctamente, y los detalles a su alrededor eran simplemente asombrosos. Por supuesto, ayudó que pudiera ver a Draigen en su forma de dragón completo inmovilizado en el piso de la enorme iglesia por medio de cruces, mostrando que había sido sellado. Había esperado esto cuando había creado el sello, para sellar cosas usando su propio poder y cuando en el paisaje mental esperaba ver a Drake. No había esperado otro inquilino para su cuerpo. Un zorro gigante, que fácilmente empequeñecía a Drake en tamaño puro, estaba acostado de lado en una posición aburrida como si esperara que Naruto le hablara primero. El zorro era de color naranja brillante con un torso humanoide y manos humanoides también. Tenía círculos oscuros alrededor de los ojos que subían hasta las orejas anaranjadas y largas en la parte superior de la cabeza. El zorro miró a Naruto con ojos rojos ardientes con finas hendiduras, y sus labios negros se separaron para mostrar una boca llena de dientes afilados. Detrás del zorro había 9 largas colas más largas que su cuerpo principal, justo detrás de él. Alrededor del cuello del zorro había un collar con un candado sagrado, y conectado al candado había cadenas que se conectaban al suelo. Chico, ¿por qué sigues rechazando mi poder? Podrías convertirte fácilmente en mi portador más fuerte, y conmigo tu potencial podría ser ilimitado. ¿Por qué sigues rechazándome? Draigen habló primero con una voz naturalmente retumbante, pero Naruto lo ignoró en su mayor parte. Mi fuerza vendrá de mis propias manos. Sudaré, sangraré y lloraré por mi poder. No tendré algo que me sirvan en bandeja de plata, cuando debo trabajar por ello. Tu poder es un atajo, y nada más. Puedo lograr exactamente el mismo poder que me das si trabajo lo suficiente. Naruto dijo con calma mientras miraba al zorro naranja, que le devolvió la mirada con ojos impresionados, como si Naruto hubiera dicho algo de gran importancia. Estúpido. Mi fuerza es tu fuerza, y tu fuerza es mi fuerza. Un día tendrás que aceptar mi poder, el día en que, comenzó Draigen, antes de que Naruto lo silenciara con una mirada. Cuando Albion, el dragón desaparecido y Sue este vienen por mí. Sé de la relación, la rivalidad, entre los dragones blanco y rojo. No soy ignorante, y sé que Albion ha despertado. Dijo Naruto mientras miraba al zorro sonriente de nuevo. Hablaste como mi tonto anfitrión, agarrando y controlando tu propio destino con tus dos manos. Trabajando por lo que quieres, y entrenando, la iglesia fue una buena influencia para ti. Mucho mejor de lo que podría haber sido ese pueblo del que viniste. Dijo el nueve colas con una sonrisa en su rostro, mientras que Naruto parpadeó cuando recordó algo. Ahora recuerdo, de Eden Leaf Village, traté de entrenar en un río pero fui arrastrado al océano, eres el mismo nueve colas que atacó mi aldea cuando nací. ¿El cuarto Hokage te selló, en mí? Preguntó Naruto con una ceja levantada, y el zorro asintió hacia él. Sí, en ti, un bebé recién nacido débil. Sin embargo, la persona frente a mí no es un niño pequeño o débil, es un buen asesino de sus enemigos. Dijo el zorro con una gran sonrisa en su rostro, y Naruto miró a la criatura por un segundo antes de notar que había una inscripción en el collar. Kurama, ¿ese es tu nombre? Preguntó Naruto con una ceja levantada, y Kurama asintió. Sí, todos tienen un nombre, me sorprende que no me odien. Kurama preguntó con una ceja levantada, ya que carecía de cejas reales. Eres la causa de parte de mi dolor, pero no eres un demonio o un ángel caído. Nunca estuviste con la iglesia, ni eres un traidor. No tengo ninguna razón para odiarte. Dijo Naruto encogiéndose de hombros. La gente parecía pensar que solo porque tenía un odio ardiente por los demonios y los ángeles caídos, odiaba a todos los del mundo sobrenatural. Sí, desconfiaba de los monstruos, porque los monstruos podían ser engañosos, pero no los odiaba. Naruto amaba a la humanidad y respetaba mucho a los habitantes del cielo. Su odio solo estaba dirigido hacia los demonios, los ángeles caídos y aquellos que traicionaron a la iglesia, su hogar. Sin embargo, pareces odiarme. Dijo Draigen, y Naruto lo fulminó con la mirada. Oh mira, espió con mi pequeño ojo y un invitado no invitado a mi cuerpo. A ver, al fusionarte conmigo me diste las debilidades de un dragón, un enemigo que no habría tenido antes de ahora, una razón por la que podría perderme en casa, y me pintó un blanco en la espalda. No me diste exactamente una gran razón para que me gustaras. Naruto le dijo al dragón con los ojos entrecerrados, y el dragón tuvo que pensar en eso por un momento. Para ser honesto, no debería haber esperado ser bien recibido cuando se puso de esa manera.
Vino con muchos inconvenientes en los que no había pensado. Sí, su poder era impresionante, pero con ese poder llegó un gran objetivo en la espalda de su anfitrión. Naruto pasaría el resto de su vida con ese objetivo en la espalda debido a Drake, así que tal vez Naruto tenía una razón para estar un poco molesto con Drake. Él ya me tiene de todos modos, y mi chakra solo es como un veneno extremadamente poderoso que corroe todo a su alrededor. Solo inyecta mi chakra en algo, y boom, envenenamiento instantáneo de chakra. Él no necesita un dragón que le da debilidades, cuando él tiene mi fuerza. Kurama se animó, normalmente sería más bien, odioso con su anfitrión, si no hubiera visto a Naruto durante años, pelear contra demonios más fuertes que él y salir victorioso. Naruto había estado luchando contra demonios durante años y solo había demostrado su convicción a Kurama, por lo que Kurama había estado dispuesto a prestarle un poco de fuerza a Naruto. Por supuesto, su chakra vino con un poco de ira, pero esa ira era puramente la ira reprimida de Naruto, nada de la ira de Kurama. Eso trae a colación un punto, ¿por qué el zorro solo lleva un collar, mientras que yo estoy clavado en el suelo con cruces? Preguntó Drake, y podías escuchar la irritación en su voz. Has estado tratando de forzar tu poder sobre mí, ya perdí mi brazo por ti, estos te están reprimiendo por una razón. Dime, honestamente, ¿no intentarás forzarte en mi cuerpo si te dejo ir? Preguntó Naruto con una ceja levantada y los brazos cruzados, y Drake se quedó en silencio por un momento. Una sociedad es un vínculo igualitario, en mi desesperación lo había olvidado. Si quitas estas cruces, entonces juro que no te obligaré a ejercer mi poder cuando no lo desees. Dijo Drake, y apareció un collar alrededor del largo cuello del dragón cuando las cruces desaparecieron, dejando al dragón capaz de mover su cuerpo nuevamente. Drake estaba seguro sorprendido por lo fácil que fue para él, mientras que Naruto sonrió y se echó hacia atrás. No me malinterpretes, dragón rojo, pero cuando alguien te abofetea la mejilla derecha, ofreces tu mejilla izquierda. Solo te equivocaste una vez, pero te sellaré por completo si lo vuelves a hacer. Sin embargo, ustedes dos deberían estar esperando, compañía. Naruto dijo con una mirada pensativa. ¿Compañía? Preguntó Kurama con un ojo entrecerrado, ya que solo aquellos sellados, dentro, de Naruto. Los ojos de Kurama se abrieron repentinamente cuando entendió lo que Naruto estaba planeando. ¿Alguien lo entiende? Sí, la rivalidad roja y blanca terminará conmigo. Cuando llegue el usuario de Divine Dividing, le robarán su Sacred Gear, y Drake, tú te harás amigo de Albion. Cuando yo muera, y Divine Dividing y Boasted Gear nazcan en nuevos anfitriones, ya no serán enemigos. La humanidad ya no tendrá que sufrir su rivalidad. Naruto impulsó su plan con orgullo a sus dos inquilinos. Los ojos de Drake se abrieron en estado de shock ante la audaz declaración de que Naruto iba a robar la división divina y sellarla en sí mismo, pero más que eso, iba a terminar con la rivalidad entre Drake y Albion de una vez por todas. Nunca antes se había intentado algo así, ya que todos los anfitriones simplemente habían seguido la corriente del rival, solo tenían un cierto nivel de respeto entre sí, pero sabían en secreto que iban a intentar matarse entre ellos. Pensar que alguien incluso intentaría algo como esto, era asombroso. Tú, eres sin duda el anfitrión más entretenido que he tenido. Drake dijo, sin ir en contra del plan, pero tampoco diciendo que estaba a favor. No, solo sé que no tengo posibilidad de perder. Los usuarios de Sacred Gear, la mayoría de las veces, cuanto más poderoso es el equipo, confían en su Sacred Gear en lugar de en su propia fuerza. Puedo sellar la capacidad de usar un Sacred Gear. Si puedo tocar a este tipo, entonces puedo sellar su Sacred Gear y quitárselo, a menos que sea lo suficientemente fuerte para pelear conmigo sin su Sacred Gear, no ganará. Naruto dijo con plena confianza en sus habilidades. Naruto siempre había creído que los Sacred Gears no te hacían fuerte, te hacían depender de su poder. Quita la habilidad de usar su Sacred Gear, y el usuario se debilitará. Entonces, Naruto había creado runas que eliminaban la capacidad de usar un Sacred Gear. Podía sellar la capacidad de usar incluso un Longinus de otros, su propio vendaje en el brazo era una forma menor de estas runas. Todo lo que Naruto necesitaba hacer era poner una mano sobre el usuario de Albion, y podría sellar su habilidad para usar su Sacred Gear. Naruto terminaría la lucha entre los dragones blanco y rojo. Fin del capítulo.